Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Muy buenas noches para todos. En el marco de la celebración de los 135 años de la Universidad Externado de Colombia, la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras presenta a todos ustedes la más cordial bienvenida y agradecen su participación en el panel de discusión Retos del Turismo Contemporáneo, en el cual se presentarán las próximas publicaciones del Grupo de Investigación Turismo y Sociedad. Nos permitimos saludar a los representantes de las entidades públicas del ámbito nacional, así como de las entidades territoriales. Igualmente, a presidentes y directores de gremios y organizaciones del sector turismo, a sus delegados, empresarios, consultores, docentes, investigadores, académicos, estudiantes, egresados y al público en general que nos acompaña en esta noche. Antes de dar inicio a la presentación al panel, agradecemos de manera especial a todos los participantes mantener sus cámaras apagadas, así como sus micrófonos silenciados. Les recordamos de igual manera que la herramienta del chat está disponible para que a través de ella puedan formular sus preguntas o dejar sus comentarios. Sin más preámbulo, iniciamos formalmente este panel y para ello invito al doctor Leonardo Garavito, quien presentará la obra Retos y aprendizajes para el turismo de naturaleza en Colombia. Leonardo Garavito es doctor en estudios urbanos y ambientales del Colegio de México, docente investigador y coordinador académico de la maestría en planificación y gestión del turismo de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de esta casa de estudios. Leonardo, buenas noches, adelante. Manuel, muy buenas noches. Un cordial saludo a los organizadores del evento, a todos mis colegas, a todo el público que nos está acompañando en el lanzamiento de estas últimas investigaciones. Es para mí un placer hablarles unos minutos acerca de este libro que les quiero presentar, titulado Retos y aprendizajes para el turismo de naturaleza en Colombia. Este libro parte de un esfuerzo de nuestro grupo de investigación para ofrecer una reflexión amplia sobre el turismo de naturaleza en Colombia desde diversas disciplinas y ópticas. La elaboración de este libro fue un proceso colaborativo con diversos equipos académicos dentro y fuera de nuestra Universidad Externado. Tuvimos colaboradores que participaron de la Universidad de Guadalajara, docentes y estudiantes de posgrado, investigadores del Instituto Alexander von Humboldt, y dentro de nuestra universidad tuvimos participantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, y obviamente de nuestra facultad, la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Bueno, este libro parte de una premisa básica, ¿sí? Quiero hacer como una especie de provocación, y es decir que la relación entre el turismo y la naturaleza es por lo menos controversial. El turismo ha crecido de manera sostenida en todo el planeta desde mediados del siglo XX, es decir, exceptuando este último año y medio que hemos vivido la pandemia del COVID, el turismo venía creciendo durante 70 años. Sin embargo, en este mismo periodo de tiempo, la relación entre los seres humanos y la naturaleza se ha complicado en todos los aspectos. Nosotros en este momento lo estamos atestiguando y estamos llamados a reaccionar, a enfrentarlo, a entenderlo y a aceptarlo. La crisis ecológica y la crisis climática global es un elemento irrefutable ya, como pues yo creo que se han enterado en la más reciente informe del panel climático. Entonces,
Una cosa que estamos aprendiendo y entendiendo y estudiando es que la faceta dominante de esta relación entre el turismo y la naturaleza se da por unos rasgos instrumentales y antropocentristas, ¿sí? Y quiero explicar un poco esto que significa. La naturaleza ha sido vista de manera principal, hay algunas excepciones, como una fuente de recursos para el desarrollo turístico. Algunos ejemplos como materiales de construcción, agua, fuentes de alimento, disposición de residuos. Más allá de eso, como por la belleza contemplativa del paisaje y todo su potencial para la generación de productos turísticos y modalidades especializadas de turismo, por ejemplo, el turismo para ver animales, aves, mamíferos, insectos, hongos, flores, etc. También el turismo de aventura y el turismo científico están fuertemente anclados en la naturaleza y recientemente vemos surgir un turismo dedicado a la conservación y a la conciencia ecológica. Lo que es bastante fuerte y polémico es la estrategia principal que ha manejado el turismo, que es vender la naturaleza para conservarla. Sí, aquí vamos a encontrar gente a favor, gente en contra, gente que lo critica. Esto es un debate muy interesante que se está desarrollando en este momento. Entonces, digamos, hay unas preguntas que nos impulsan en este libro y es, por ejemplo, si será posible que los intereses políticos y corporativos fundados principalmente en el interés de ganancia, que es lo que nos ha movido 70 años, puedan cambiar y coordinarse con los intereses de las comunidades que son capaces de brindar un espíritu más territorial y responsable al turismo de naturaleza. ¿Será posible esto? También, ¿cómo podemos prevenir a futuro y a presente, ya es una urgencia, que el desarrollo turístico no profundice la separación entre los sistemas humanos, los sistemas económicos y la naturaleza? ¿Cierto? Integrarnos con la naturaleza y fluir con la naturaleza de una manera armónica es un reto que no es ajeno al turismo en este momento que enfrentamos la crisis global más importante y yo diría vital de nuestra historia como especie. Esto era solo como para mostrarles cómo nos parece un tema muy relevante. Y ahora quiero contarles un poquito de los contenidos para dejar un abrebocas. El libro está compuesto por 6 capítulos, ¿cierto? En el primer capítulo tenemos el primer capítulo está a cargo del investigador Daniel Calderón, uno de nuestros profesores de la universidad, y allí él habla acerca de cómo el turismo en naturaleza desde sus inicios se ha realizado como una práctica empírica relacionada con la racionalidad económica que busca la sostenibilidad. En este capítulo, él nos ofrece un estado del arte para entender las definiciones, las perspectivas, los debates que se tiene actualmente acerca de la sostenibilidad en el turismo de naturaleza. En un segundo capítulo, escrito por su servidor, se aborda el tema del turismo de naturaleza en Colombia a la luz de la ecología política, ¿sí? Entonces, en este capítulo nos preguntamos qué tanto puede ser el turismo de naturaleza tomado como una alternativa de desarrollo y que si se toma como una alternativa de desarrollo es necesario reconocer y tener en cuenta que hay unos riesgos de que hayan procesos de explotación social y ambiental en los territorios. En el tercer capítulo, un equipo de investigadores compuesto por Clarita Bustamante, Joan Manuel Redondo y Diana Morales. Diana es de nuestro grupo de investigación, Clarita y Joan son del Instituto Alexander von Humboldt, nos presentan un modelo muy interesante para la gestión del potencial turístico de naturaleza en Colombia. ¿Sí? Es un modelo que además tiene una perspectiva territorial que permite ser aplicado en distintos lugares con base y establecer prioridades de gestión a partir de un indicador de sensibilidad socioambiental, que es muy interesante. Los invito a conocer. Los últimos 3 capítulos, en el capítulo 4, encontramos un análisis de 2 estudios de caso. A cargo de un equipo de investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales.
Dori Cristina Palacio, José Javier Rodríguez y Sandra Giovanna Galán nos hablan de cómo generar un turismo comunitario de naturaleza situado y relacional, donde la reciprocidad ecológica y el valor intrínseco de la naturaleza sean el centro del ejercicio. Y para esto ven dos casos muy interesantes en el país. El quinto capítulo nos habla del riesgo de masificación turística en los parques nacionales de Colombia. Explora a grandes rasgos la evolución del conflicto armado en Colombia como un factor decisivo del desarrollo del turismo de naturaleza en los parques nacionales y explora a profundidad tres casos de estudio. Por último, pero no menos importante, vemos un capítulo sobre recomendaciones para el turismo de naturaleza en Colombia que hace un ejercicio de una comparación internacional de mejores prácticas en el turismo de naturaleza. Este trabajo fue realizado por dos egresadas de la maestría en Gerencia para el Desarrollo que trabajaron conmigo. Para esto revisamos diversos países destacados en el campo del turismo de naturaleza: Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Kenia, Nueva Zelanda y Perú. Y las estudiantes Sandra Maecha y Jill Saxi San Juan ubicaron qué aprendizajes, qué lecciones podrían ser las más relevantes para traer al caso colombiano. Entonces, este libro, perdón porque acabo de tener aquí una confusión en el computador. Este libro entonces pretende abrir brindar elementos para la reflexión académica, para la planificación y la toma de decisiones políticas en relación con el turismo de naturaleza en Colombia, que se ha posicionado como una alternativa, ¿sí?, sobre la cual recaen muchísimas expectativas para el desarrollo futuro del turismo en Colombia, sobre todo con todo lo que hemos visto en la actualidad de la pandemia, el auge del turismo local, regional y también las recomendaciones de estar al aire libre, de mantener distancia social. El turismo de naturaleza surge como un elemento muy interesante para el desarrollo turístico de Colombia. Muchas gracias y quedo muy atento a sus comentarios y preguntas para la parte del debate. Por favor, en el chat, déjenos sus mensajes y opiniones frente a esta presentación. Muchísimas gracias a todos. Leonardo, muchas gracias. Efectivamente, como lo has mencionado, invitamos a nuestros participantes para que transmitan sus inquietudes, sus preguntas para nuestros panelistas a través de la herramienta chat que está dispuesta desde el inicio de este evento. A continuación, invitamos a la doctora Zairi Piñeros, quien en compañía del doctor Garavito presentarán el libro de investigación titulado Casos de estudio sobre la sostenibilidad turística desde diversas tipologías del turismo, eventos, urbano, gastronomía y ecoturismo. Zairi Piñeros es doctora en geografía de la Escuela Doctoral de Geografía de París, Universidad París I, Panteón Sorbona. Asimismo, es docente investigadora de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de nuestra Casa de Estudios. Zairi, adelante, buenas noches. Buenas noches a todos. En esta ocasión vamos a presentarle este volumen de debates contemporáneos sobre el turismo, el cual pues está centrado en casos sobre la sostenibilidad turística desde diversas tipologías del turismo. Es de mencionar que este libro incluye presentaciones que se hicieron e investigaciones durante el evento de la Asociación Europea ATLAS, Association of Tourism, Leisure and Research, de Hostelea, School of Tourism and Hospitality de España y la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia, un evento denominado ATLAS Latin American Conference que se desarrolló en el 2019. Este libro presenta el tomo número 8 sobre estos casos de sostenibilidad turística desde las tipologías de turismo de eventos, urbano, gastronomía y ecoturismo.
El objetivo es aportar a los debates sobre la sostenibilidad turística aplicada en diferentes destinos y en distintas modalidades de turismo. Por lo tanto, la publicación reúne 7 capítulos que presentan estudios de caso en Panamá, en Colombia, en Escocia y en México. En ese sentido, voy a explicarles un poco el contenido de cada uno de estos capítulos. El primer capítulo es de Daniel Becerra Fernández, quien nos presenta unos resultados de una investigación acerca de las percepciones de los turistas sobre la posibilidad de caminar en las calles del centro de la ciudad de Osaka, en México, durante la celebración del Festival de Gualageza. Para el autor, la facilidad de la movilidad peatonal en las ciudades históricas va a jugar un papel muy clave en la experiencia de los visitantes. Los resultados mostraron diferencias relevantes según los antecedentes del turista y permitieron sugerir algunas mejoras urbanas para aumentar la satisfacción de los visitantes. En el segundo capítulo, Ana Gabriela Ramírez nos presenta una investigación sobre el turismo de eventos desde una perspectiva sistémica. Y como resultado de su investigación, la autora nos propone un modelo ideal de operación del sistema para lograr eventos sostenibles. En el caso del tercer capítulo, Catalina Orjuela y Juan Fernando Sansón nos muestran un estudio de caso del turismo comunitario en Bahía Málaga, Colombia. Allí, el turismo comunitario se ha convertido en una manera de dinamizar las actividades, pero a su vez también ha fortalecido la apropiación de la comunidad frente a sus recursos naturales, lo cual ha motivado a jugar un papel importante en la declaración del Parque Nacional Natural Uramba, Bahía Málaga. En el cuarto capítulo nos encontramos con las autoras Ángela María Claro y María Cecilia Salcedo, quienes nos proponen un modelo integral para que las comunidades puedan desarrollar una actividad turística sostenible en el tiempo. Su propuesta de un modelo denominado PAR, es decir, P de preparación, A de acción y R de resultados, integra y articula diferentes componentes, desde la producción hasta el mercadeo, y acompaña a las comunidades que quieren desarrollar sosteniblemente a través del turismo. En el quinto capítulo, Laura Rojas de Francisco nos presenta el caso de la ciudad de Medellín, el cual pasó de ser un destino conflictivo a un destino turístico. El capítulo aborda todo ese cambio que ha tenido Medellín, cómo ha cambiado su imagen, la reputación y la identidad de la ciudad, el marketing del destino y la marca de ciudad. También se centra en analizar cómo se percibe la imagen de la ciudad. Dentro de sus resultados se identifican iniciativas, actores sociales y tendencias relacionadas con la reputación de Medellín que asocian la marca de su ciudad a sus procesos de transformación y explican cómo se ha convertido en un destino turístico. Para el sexto capítulo, las autoras Yesenia Sanguino, Marlene Valdivieso, Xiomara Salcedo y Luis Rubén Pérez nos presentan los resultados de su investigación sobre el Festival Internacional de Cine de Santander, en el cual se analizan las tendencias y concepciones que se tienen del cine como promotor de viajes y reuniones especializadas en diferentes públicos. Todo ello a partir de los efectos culturales que ha tenido el festival y que ha generado en el nororiente de Colombia. Y finalmente, en el séptimo capítulo, los autores Camilo Montoya, Caroline Monroe y Trevor Jonas Benson nos presentan los aprendizajes extraídos de 2 proyectos relacionados con el desarrollo del turismo gastronómico liderado por el Culinary Tourism Alliance. Uno sobre el plan de acción de turismo culinario en Escocia que se dio en el 2018 y el segundo sobre el desarrollo de una estrategia de turismo gastronómico indígena en el norte de la provincia de Ontario, en Canadá. El capítulo proporciona también reflexiones y enseñanzas sobre la planificación del desarrollo del turismo gastronómico y cómo esos elementos pueden llegar a desarrollar futuras planificaciones o estrategias de promoción del turismo gastronómico en otros lugares. Entonces, estos son, digamos, los capítulos que se incluyen en este libro que estará próximamente disponible y los invitamos también a leerlo.
Por otra parte, aprovecho el espacio para hacerle publicidad a la revista de Turismo y Sociedad que ustedes ven acá en el QR, en el cual pueden consultar gratuitamente a través de nuestra página de internet. Y allí van a encontrar un número especial, que es el número del segundo semestre de este año, de julio a diciembre, el cual incluye un tema muy importante y es turismo, crisis y cambio global. Allí se encuentran diferentes artículos sobre estas temáticas que son fundamentales hoy en día frente a esta crisis a la cual nos estamos enfrentando y que nos puede dar nuevas luces y nuevas líneas tanto para la investigación como también para la aplicación en las diferentes organizaciones turísticas. Muchísimas gracias. Zairi, muchas gracias por su presentación. Es momento de escuchar la intervención de las doctoras Edna Rosso y Marta Vélez, quienes presentarán el libro Cine, Lugares Imaginados y Turismo. Edna Rosso es doctora en Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia y decana de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la misma Casa de Estudios. Por su parte, Marta Vélez es candidata a doctora en Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia y docente investigadora de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Edna y Marta, bienvenidas. Adelante. Buenas noches, Manuel. Gracias, Manuel. Buenas noches para todos los asistentes, para mi colega Marta, compañera de viaje y editora también de este libro. Bueno, esta noche les queremos presentar una obra que creo que es bastante provocativa sobre un tema que es relativamente nuevo en América Latina y en Europa, sobre la relación de cine, los lugares imaginados y el turismo, el cual es producto del simposio que fue organizado por nuestra facultad y por la Universidad Externado de Colombia en octubre de 2019 y cuyo objetivo fue analizar los imaginarios turísticos asociados a la construcción de la imagen turística y las experiencias de los visitantes en las ciudades, zonas rurales y naturales, asociados a la fantasía, a mitos, a la aventura, entre otros, los cuales han sido recreados a través del séptimo arte, generando profundos efectos de ensoñación y deseos de los viajeros, captando su atención en ciertos hitos o marcas del lugar, así como en la búsqueda por recrear el aura que se proyecta en las pantallas a través de la experiencia turística. El cine se ha convertido en un espacio mágico de recreación de mundos posibles a través de sus historias, imágenes y música, todo lo cual nos transporta a lugares de fantasía, a ciudades míticas o del futuro, captadas a través de la lente, de la puesta en escena y de sus personajes. Esta ensoñación es transmitida a través de la imagen en movimiento y se constituye en fuente de deseo para futuros viajeros, quienes eligen los lugares a visitar en búsqueda de las sensaciones y expectativas creadas a través de la pantalla, todo lo cual ayuda a proyectar innumerables imaginarios turísticos. Algunas de estas reflexiones son las que se recogen en la obra que les estamos presentando el día de hoy y en la que se organizaron dos ejes temáticos, los cuales se describen a continuación. El primero, sobre la construcción de los imaginarios y la proyección de la imagen turística de las ciudades a través del cine, en el cual presentamos tres casos de estudio de ciudades latinoamericanas evocadas a través del séptimo arte. En el primer caso, en Buenos Aires filmada, se generan el análisis de las tensiones en la construcción de una imagen turística de la ciudad a través del cine nacional e internacional durante la primera mitad del siglo XX. La autora, Mercedes González, nos va llevando en un recorrido histórico por la primera mitad del siglo XX sobre las películas que marcaron la construcción de ciertas imágenes de la ciudad, del país y de sus habitantes. Producciones que en un juego de visibilización e invisibilización iban construyendo desde Hollywood una mirada externa aparentemente deseable que, como la autora lo afirma, termina por mezclar desconocimiento con ridiculez, lo argentino con lo latinoamericano, a partir de ciertas narrativas estereotipadas asociadas a la dupla ciudad-rural-barrio-centro. El caso ilustra muy bien lo sucedido en general con cierto tipo de cine que ha producido Estados Unidos sobre algunos países de América Latina, que al estilo Banana Republic
va marcando personajes, hechos y expresiones culturales exotizadas como estrategia de mercadeo global. La autora presenta magistralmente cómo el cine representa el nacionalismo y el positivismo versus la identidad local, en donde el cine producido en Argentina buscó mostrar otros referentes y narrativas en las que sus habitantes se sintieran verdaderamente representados. En el segundo capítulo de este eje sobre imaginarios turísticos de Barranquilla, se analiza el documental Ciudad de Olores, en la que los investigadores Escobar, Márquez y Pinto de la Universidad del Atlántico describen las diversas percepciones e imaginarios que los locales construyen a partir de su percepción de los olores de la ciudad y que se entremezclan producto de la nueva estructura urbana, la cual se superpone a aquella que históricamente ha sido industrial. La ciudad viene transformándose vertiginosamente, o mejor, se viene construyendo una nueva centralidad a partir de la renovación y el desarrollo inmobiliario del antiguo eje industrial que ha caracterizado a la zona por ser puerto ubicado en la desembocadura del río Magdalena y puerta de entrada desde el Mar Caribe. Ello ha dado como resultado nuevas narrativas y prácticas sociales de sus habitantes, quienes evocan desde sus vivencias odoríficas las diversas experiencias frente a sus espacios de vida. Por último, los autores Pérez, Sanguino, Valdivieso y Caicedo presentan el caso del Festival Internacional de Cine de Santander, que se ha convertido en uno de los eventos de mayor atracción de público especializado, constituyéndose en una estrategia de fortalecimiento de las industrias culturales del ámbito regional y nacional. Los investigadores describen el proceso de consolidación del evento y de su cadena de valor, así como las oportunidades de mejora para que se constituya en un instrumento de mercadeo y promoción de la cultura local y del turismo cultural de la zona, dado el valioso aporte que hace en la formación de las nuevas generaciones por crear un valor social y estético en las mismas. A continuación, mi colega Marta Vélez les presentará el segundo eje sobre los lugares míticos, mágicos y de fantasía y sus vínculos con el turismo. Adelante, Marta. Gracias, muy gentil, Edna. Bueno, sí, efectivamente este libro es toda una provocación y una delicia, diría yo. Evoca cómo el cine ha sido objeto de análisis por su papel en la construcción de imaginarios turísticos desde hace ya alrededor de 30 años, a través de estudios anglosajones y con mayor fuerza desde 2005 con Beaton, desde la perspectiva de su papel como inductor del turismo, como provocador de sueños de viaje, como medio que promueve ese deseo de conocer culturas, pueblos, paisajes, papel que sigue vigente aún hasta nuestros días. En consecuencia, la imagen fija o en movimiento ha marcado los gustos, preferencias y pasos del viajero. Hay encuentros fantásticos o reales. Hay lugares recreados en el cine como lugares de fantasía, posteriormente solicitados ansiosamente por los turistas que buscan encontrar en ellos la magia que el cine les ha mostrado. El cine conmueve, motiva, nos lleva al llanto y a la risa, al miedo, a mundos de fantasía, a lugares exotizados. El cine despierta en el espectador sentimientos, sensaciones y deseos. También evoca olores, sabores e imágenes poéticas o literarias sobre los lugares y las personas que lo habitaron o lo habitan de manera contemporánea. Es así que en el segundo eje del libro, los lugares míticos, mágicos y de fantasía y sus vínculos con el turismo, se describen los límites difusos entre la realidad y esos otros mundos propios de la posmodernidad que se materializan en la oferta turística que se crea a través de la puesta en escena de estos territorios a través del cine. En los sabores como lugares en el cine, Sofía Rodríguez nos conduce por un maravilloso viaje de emociones, olores y sensaciones, a través de algunas películas en las que se recrea la estética y el placer y la degustación de la cultura gastronómica de los sitios escogidos. Es así que desfilan en su análisis películas tales como Una pastelería en Tokio, Como agua para chocolate, The Lunchbox, Ratatouille, En busca de tiempo perdido, Nuevas semanas y media, La dama y el vagabundo, Chocolate, Amélie y Batel, películas que nos llevan a experimentar el amor, la sensualidad, la cultura, la memoria y su relación con los sabores, la gastronomía y los lugares turísticos.
En el capítulo Influencia del film Los viajes del viento en el imaginario turístico de la región Caribe colombiana, María Antoniotti devela la inmensa riqueza musical y cultural del Caribe, representada por ritmos, instrumentos y prácticas culturales que, teniendo orígenes diversos, se encuentran para conformar un acervo cultural que se evidencia en la película en mención, la cual se desarrolla envuelta en la atmósfera del realismo mágico de un Caribe algunas veces desconocido por una inmensa mayoría de colombianos. Algunos de los comentarios en la plataforma Letterboxd consultada por la autora así lo revelan. Al referirse a la película, un espectador anota, comillas, hace que el paisaje emocional de los personajes converja con el paisaje representado de la región Caribe colombiana. Y un segundo anota, comillas, imágenes de una Colombia descubierta, de una Colombia sepultada en el tiempo. La investigación constata la influencia de los viajes del viento en el imaginario turístico de la región Caribe colombiana. Además, subraya y hace visible la importancia y necesidad de incluir a los imaginarios como instrumentos de análisis dentro de la planificación turística de los territorios. Finalmente, en el capítulo Amazonía mítica de película, que hace parte pues, de una investigación más amplia que estoy desarrollando dentro del marco de un trabajo de tesis del doctorado en estudios sociales, analizo cómo los imaginarios sobre el lugar se han construido a través de las crónicas de viajeros españoles, de la literatura, de las expediciones científicas ilustradas con grabados y de las fotografías que encuentran en el cine un medio de difusión privilegiado. El mito, la historia, el terror y la aventura encuentran en este territorio un lugar propicio para su materialización. Los viajes de Kosh Grunberg, Evans Schultes y Wade Davis marcan un referente sobre la relación entre ciencia, selva y comunidades indígenas, cuyas huellas aún siguen los viajeros del siglo XXI. A través de las imágenes, fotografías y escrito, se construyen imaginarios que el cine recrea y que el turismo promueve. Es así que en películas como Aguirre o La ira de Dios, Fitzcarraldo, Las dos de Herzog, así como de manera reciente, Secretos de la selva, Apaporis, El sendero de la anaconda o El abrazo de la serpiente, todas ellas recrean de manera particular los imaginarios creados a través de la literatura y la ciencia, el mundo simbólico entretejido con la fantasía y la realidad. Este eje constituye pues un abrebocas en los estudios sobre esta relación entre cine, imaginarios sobre los lugares y el turismo en nuestro país. Están todos bienvenidos a leerlo, a disfrutarlo, a degustarlo, a escucharlo, a olerlo y demás. Muchas gracias. Doctora Sedna y Marta, muchas gracias por su intervención. Invitamos a quienes siguen la transmisión para que formulen sus preguntas a través del chat, que con todo gusto las plantearemos hacia la parte final para cada uno de nuestros panelistas. Para finalizar, damos paso a la presentación del libro titulado Gestión y nuevas tendencias en la hotelería, que se encuentra a cargo de la doctora Nancy Rueda y el doctor David Zurbarán. Nancy Rueda es PhD en Cultural Heritage at Bridge International Institute for Cultural Heritage de la the University of Birmingham en el Reino Unido. Asimismo, es coordinadora académica de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia. David Zurbarán es doctor en gerencia de Caribbean International University, coordinador de investigaciones, así como de la maestría en gestión e innovación con énfasis en eventos y gastronomía de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia. Nancy y Dewi, bienvenidos. Adelante, por favor. Gracias, Manuel. Muy buenas noches nuevamente. Saludos para todos. Sí, es para nosotros también un placer presentarles este libro de Gestión y nuevas tendencias en la hotelería. Este libro es el producto de investigación del Congreso Latinoamericano de Investigación en Hotelería, celebrado en el año
2019. Este congreso fue, digamos, organizado por la Facultad de Administración en Hotelería y Turismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Escuela de la Universidad de Barcelona, el SET de Barcelona, y la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, nuestra casa de estudio de la Universidad Externado de Colombia. También contó con la participación de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, COTELCO, y contó con el apoyo de ProColombia. Fue, digamos, un congreso que sirvió como espacio, fue un espacio para el debate, el intercambio de conocimientos y experiencias, que permitió hacer llegar, converger, dialogar y reflexionar sobre múltiples perspectivas que giran en torno al desarrollo del sector hotelero del país. Pocos eventos se realizaban de investigación hasta entonces relacionados con la hotelería y sirvió de marco para que entonces nuestro grupo de investigación Turismo y Sociedad desarrollara este producto de investigación que lo invitamos a conocer y a que pronto, cuando que estará disponible, pues puedan acceder, digamos, a estas reflexiones que generan aportes importantes en el sector de la hotelería. Este libro, Gestión Nuevas Tendencias en la Hotelería, presenta entonces esta serie de reflexiones sobre la gestión y la competitividad, lo que sucede en estas organizaciones del alojamiento y cómo estas se relacionan de una manera, digamos, muy dinámica y se genera esa estrecha relación entonces con colaboradores, stakeholders y cuáles son esas nuevas propuestas que se están generando, digamos, en este marco de nuevas tendencias y de innovación hotelera. El propósito principal de esta obra, entonces, es analizar, desarrollar temas que son fuentes de inspiración para la innovación del sector. Es un punto, digamos, de partida, de construcción y de inspiración que permitirá entonces, a través de tres grandes ejes que están, que abordan la obra, proponer estas reflexiones. El primer eje está relacionado con las nuevas tendencias y las tecnologías de información y comunicación en la hotelería. Un segundo eje que versa sobre la gestión y la información del talento humano. Y un tercer eje que reúne las reflexiones de la gestión, la competitividad y la sostenibilidad de la actividad hotelera y su relación con el destino. Estos tres ejes los vamos a describir de manera general ahora. En este primer eje que habla sobre las nuevas tendencias y las TIC en la hotelería, se busca entonces hacer una reflexión para dar claridad sobre la incidencia que pueden tener la transformación digital en las actividades hoteleras. En este sentido, ¿cómo se están aplicando? ¿Cuáles son, digamos, esos procesos que están siendo o representando elementos de vanguardia en la actividad hotelera y que sirve para generar una nueva oferta y una nueva forma de afrontar el servicio y las operaciones del día a día en las actividades? Este primer eje está compuesto por dos capítulos que, digamos, muestran la manera en que estas nuevas tecnologías se incorporan a los procesos de hoteleros. El primero de ellos, presentado por un grupo de investigadores, de investigadores de la Universidad de Ibagué, Tatiana Hernández, Elga Bermeo, Dora González y Alejandro Gutiérrez, nos presentan en este primer capítulo un análisis del nivel de integración de tecnologías de la información en la prestación de los servicios hoteleros en Tolima. Aquí los autores hacen una reflexión acerca de cómo estos avances en las TICs suponen oportunidades para las empresas, puesto que constituyen unas herramientas para facilitar sus actividades, tanto internas como su relacionamiento con el contexto externo. Sin embargo, pues revisan y analizan cuáles son los retos que implica, digamos, aplicar todas estas nuevas estrategias. En el sector alojamiento, este impacto de la transformación digital, pues comienza a generar avances que impulsan los procesos de transformación.
Pero entonces, ¿cuáles son esos principales efectos que se evidencian en los procesos de gestión, de planeación y de la operación en sí? Así que entonces, en este primer capítulo se presentan esas reflexiones sobre las oportunidades y retos de los procesos de aplicación. Luego, desde la universidad, en el segundo capítulo, el doctor Ruhet Ghent, de la Universidad Turco-Alemana, en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, nos presenta una investigación acerca de cómo es el desarrollo del servicio de hospitalidad con la generación Y. Específicamente, ¿qué está sucediendo con los millennials en el Caribe? Acá, pues, se analiza las diferentes brechas que pueden existir a nivel generacional y cómo estas influyen de manera directa en la forma en que se presta el servicio en el sector hotelero. También la incorporación tecnológica y la manera en que estas generaciones dialogan de una manera diferente en la forma en que acceden a los servicios, en la forma en que logran, digamos, conectar, hacer reservas y generar una dinámica diferente que dialoga entre ellos. Esto compone el primer eje y la doctora Nancy Rueda nos va a comentar acerca del segundo y tercer eje de esta obra. Doctor Dewey, muchísimas gracias. Bueno, continuando con el segundo eje, gestión y formación del talento humano, se analizan aspectos para el bienestar de los colaboradores en las empresas del sector hotelero, la problemática de la informalidad laboral en el sector y la importancia de propuestas académicas innovadoras para la formación del personal. El primer capítulo de este eje se titula La ecología emocional y su impacto sobre la competitividad en empresas del sector hotelero a través del desarrollo de competencias blandas, escrito por el doctor Dewey, quien habló antes que yo. En este capítulo se propone el enfoque de ecosistemas emocionales eficientes en el sector hotelero. Luego, María Luisa Galán y María Mercedes Callejas, en el capítulo Maestría en Alta Dirección y Desarrollo Hotelero, nueva propuesta académica en Colombia para el sector de alojamiento, implicaciones de su diseño curricular, presentan el proceso para la construcción de un programa innovador que responde a las necesidades de formación en el contexto contemporáneo, entendiendo el fenómeno hotelero desde múltiples perspectivas y disciplinas. Luego continúa el capítulo Determinar la informalidad laboral y empresarial en el municipio de San Gil, en el subsector económico hoteles, escrito por Carlos Díaz, en donde se presenta una reflexión sobre las implicaciones que tiene la economía informal en el sector hotelero, tanto empresarial como laboral, en San Gil, departamento de Santander. Para cerrar el libro, se resalta el vínculo con el territorio en el tercer eje, gestión, competitividad y sostenibilidad en la actividad hotelera y su relación con el destino, en donde se destacan los aportes sobre factores como el recurso humano, la innovación, la calidad de los servicios, la responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad en el ejercicio de las empresas del sector. Este eje cuenta con tres capítulos. En el primer capítulo, Nixon Arboleda, en el capítulo titulado Diagnóstico de la presentación del servicio en los establecimientos de alojamiento en la Reserva Forestal de los Ríos Escalerete y San Cipriano, pone en evidencia uno de los destinos ecoturísticos más importantes en el destino especial de Buenaventura, en el Pacífico colombiano. Luego se tiene el capítulo Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales en Playas de Rosarito, valoración desde la perspectiva de la planta turística del destino, realizado por Jorge Carlos Morgan, Ario Estrada y Onésimo Velázquez, en donde se evidencia la estrecha relación que existe entre los actores locales de un municipio de la península de Baja California en México y los recursos naturales que a su vez son degradados a causa de la actividad turística. Para terminar, Juan Pablo Mariño y Carlos Botero, en su capítulo La playa como activo litoral del sector hotelero, describen el impacto ambiental y económico generado por la certificación ambiental en espacios litorales y la importancia de la gestión integrada en busca de esta certificación. En conclusión y para finalizar, este libro presenta una reflexión sobre la gestión, la competitividad interna de las organizaciones de alojamiento y el efecto que estas organizaciones pueden tener en su entorno y su estrecha relación con los colaboradores y stakeholders. Muchísimas gracias. Doctores Nancy y Dewey, muchas gracias por su intervención. En este momento
Verificamos si tenemos alguna inquietud o pregunta por parte del público. Bueno, parece que no tenemos ninguna inquietud o pregunta por parte del público. En ese sentido, agradecemos a todas y cada una de las personas que nos han seguido a lo largo de esta transmisión y que nos han acompañado a lo largo de este panel de discusión que hemos denominado Retos del Turismo Contemporáneo. Los invitamos a participar de los eventos que realizaremos durante el segundo semestre del año en curso. Toda la información se encuentra disponible en nuestra página web www.uexternado.edu.co. Asimismo, a que nos sigan también en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Muchas gracias a nuestros panelistas, por supuesto, nuevamente a quienes nos han seguido a lo largo de la transmisión y les deseamos a todos una excelente noche. Muchas gracias.